En el día de hoy nos adentraremos en el emocionante mundo de los emuladores. Y en particular exploraremos uno de los emuladores más icónicos, el PCSX2. Prepárense para revivir los inolvidables días de la PlayStation 2 en alta definición y con un giro moderno como nunca antes habías visto. Pero antes de sumergirnos en la magia de los juegos en alta definición, vamos a mostrar un poco la configuración básica de PCSX2. Este emulador nos brinda la increíble oportunidad de disfrutar los juegos de la PlayStation 2 en nuestro PC con mejoras visuales y rescalados de resolución. Y hoy nos centraremos en uno de los aspectos más emocionantes, las texturas en alta definición que elevan la experiencia a un nivel completamente nuevo. Como veis, es imprescindible activar esta opción para reemplazar las texturas, obviamente. Sin más preámbulos, permítanme llevarles a un viaje nostálgico y visualmente impresionante a través de algunos de los juegos más icónicos de la PlayStation 2 que yo he querido seleccionar para todos nosotros, junto con alguna recomendación de nuestra querida comunidad, con las texturas en alta definición añadiendo un nuevo brillo a cada detalle. Como podéis ver, el listado de juegos es bastante extenso y variado. Yo solo voy a mostrar unos pocos de los que, bajo mi punto de vista, creo que son los mejores juegos de este pack, o al menos los que a mí más me gustan. Estamos viendo God of War. Embárcate en un épico viaje como Kratos, el espartano atormentado, mientras se enfrenta a los dioses del Olimpo en una odisea cargada de acción y mitología. Con las texturas en alta definición, los detalles de los entornos y las intensas batallas se vuelven aún más cautivadoras. Ahora estamos viendo Shadow of the Colossus. Nos sumerge en un mundo misterioso y desolado, donde debes enfrentarte a enormes colosos para salvar a una doncella. Las texturas en alta definición revelan la increíble belleza de este juego de los estudios Sony de Japón, acentuando la melancolía de cada confrontación titánica y sumergiéndonos aún más si cabe en el eterno debate sobre lo que es correcto y lo incorrecto, sobre el bien y el mal. Estamos viendo Black. Adéntrate en un emocionante shooter en primera persona que te sumerge en misiones de alto riesgo y explosiones espectaculares. Uno de esos FPS que elevaron el nivel técnico de la PlayStation 2 y hacía salir fuego de la consola. Gracias a las texturas en alta definición, los detalles de las armas, los efectos de iluminación y los escenarios destructibles cobran vida como nunca antes. Estamos viendo Burnout. Varios de los últimos mejores juegos de carreras para esta plataforma. Carreras desenfrenadas a 60 FPS y con un nivel de detalle altísimo, ya que en su día este juego también trajo unos gráficos impresionantes a la PS2, pero ahora lo vas a disfrutar como nunca antes, a 60 FPS, pantalla panorámica y unas texturas altísimas para los vehículos como en los escenarios. Disfruta de esta saga como se merece. Siente toda la velocidad como nunca antes. Estamos viendo Dirt of Cerberus de Final Fantasy. Lo cierto es que este juego no lo he jugado. Si este título está aquí, es porque yo también soy fan de la saga. Bueno, concretamente del Final Fantasy 7 y del 8. Por lo que este juego no podía faltar. Y está en mi lista de juegos pendientes de jugar. Otro gran título de esta consola, que al igual que los anteriores gana muchísimo grado de detalle en el apartado gráfico y visual, gracias a las nuevas texturas en alta definición. Estamos viendo Genji Dawn of the Samurai. Sinceramente, este es otro título que ni lo conocía. Fue una recomendación por parte de la comunidad
Y como buen fan del manga y del mundo oriental, samuráis, quedé prendado cuando vi este título por primera vez, y en mi caso por primera vez y en alta definición. Los escenarios son increíbles, los combates sencillos y agradables. Además de tener una ambientación muy bien lograda, no sé. Ya digo que no lo conocía y me ha parecido todo un portento de juego de PS2, que creo que se merece estar entre los mejores juegos de esta consola. Sin duda creo que esta es la mejor oportunidad para disfrutar de este título si, como yo, tampoco lo conocía. Estamos viendo Good Hand. Este sí le conocía. Aunque no le había echado las manos encima hasta la creación de este pack. Un juegazo arcade de esos más típicos de Namco, pero que en esta ocasión salió bajo el amparo de otra de las grandes, como es Capcom. Una pasada de beat'em up en 3D y ahora con graficazos en alta definición. Estamos viendo Gradius V o Gradius 5. Esta saga sí que no necesita presentación. Una de las grandes sagas shoot'em up de cuando Konami se tomaba en serio la industria de los videojuegos, antes de meterse de lleno en el mundo de la ludopatía con las pachinkos y la mierda. Increíbles gráficos y escenarios llenos de detalles que, junto con los efectos sonoros y la increíble banda sonora, hacen de este Gradius V de PS2 uno de los mejores shoot'em up horizontales que vas a poder jugar en la vida. No tiene nada que envidiar a las últimas entregas. Créeme, si te gustan estos juegos como a mí, tienes que jugar. Estamos viendo GTA. Bueno, concretamente GTA San Andreas, pero tendréis ración triple o cuádruple porque tenéis GTA 3, Vice City, San Andreas, todos los juegos. Con increíbles packs de texturas. Si has pensado en volver a jugar esta saga y los últimos remasters te parecieron un poco más que un insulto para tu persona, como siempre, llega a la comunidad para enseñar cómo, con mucho amor y cariño, cuando realmente se quiere, se pueden hacer grandísimos trabajos, y aquí tenéis un ejemplo de ello. Estamos viendo Killzone. Creo que a estas alturas sobran las palabras sobre este título. Creo que fue el primer gran FPS que apareció para PlayStation 2 y el primer juego de una saga y de una empresa guerrilla, que por aquel entonces parecía que no sabían dónde se estaban metiendo, y nos trajeron este pedazo de juego que lo tenía todo: gráficos, efectos, música y una historia increíble. Así es que, ¿a qué esperas para darle caña a este juego? ¡Muerta los Helgas! ¡Arriba la Alianza! Estamos viendo Gran Turismo 4 y el 3 también. El vídeo no le hace justicia, la verdad, para nada. Tengo que subir el bitrate porque se pierde mucho detalle. Estás ante uno de los packs de texturas más heavies de todo el pack. Modelos completamente en alta definición, coches llenos de detalle, a la altura de un juego de nueva generación. El asfalto, la grava, todo ahora se ve a un detalle apabullante. Así es que, si te gustan estos simuladores, aquí tienes los mejores y más realistas simuladores de esta plataforma. Estamos viendo Manhunt. El 1 y el 2. Otro juego de Rockstar, cuando se atrevían a experimentar con otro tipo de historias. Tenemos la saga al completo, Manhunt 1 y 2. Por lo que podemos conocer esta tortuosa historia desde el principio hasta el final. Aunque la mecánica se siente un poquito tosca, o mejor dicho, no ha envejecido tan bien como otros títulos, gráficamente se pone a la altura de las últimas plataformas y es muy disfrutable. Estamos viendo Max Payne. Este sí. Lo siento, no soy nada imparcial. El juego es antiguo, muy antiguo.
sus mecánicas no han envejecido nada bien. Jugarlo con el mando es una tortura para apuntar, pero lo siento. Soy mega fan. Este juego lo jugué en PC en mi adolescencia y fue una sacada de chorra de Remedy en toda regla. Una historia que simplemente es increíble, un gameplay increíble, la banda sonora, el género, la ambientación, todo lo que hicieron con este juego es simplemente increíble. Remedy. Estamos ante lo que para mí es una de esas empresas que saben lo que quieren contar y cómo contarlo. Y aquí nació una de las mejores sagas noir, con un estilo narrativo simplemente brillante. Aunque sigo defendiendo el juego en PC, aquí tenemos una versión que gráficamente se ha llevado al límite. Ni siquiera los últimos ports que se lanzaron para Android llegan a los gráficos que podremos ver en esta adaptación para PlayStation 2. Así es que, si te gusta este juego, vuélvelo a jugar. Y si no lo conocías y te gustan las buenas historias que te mantendrán pegado al mando hasta el final, ya estás tardando en descargarte el pack y ponerte este juego de cabeza. Te contaré lo mejor. Tienes 2 juegos más de Max Payne y tendrás que jugártelos todos para ver hasta dónde llega nuestro protagonista. Estamos viendo Need for Speed Underground, creo que el 2. Solo voy a poner imágenes del 2, pero tenemos el 1, el Most Wanted, que para mí también es increíble, y no incluí el carbón. Ya, lo cierto es que ni me acuerdo. Tendrás que descubrirlo por ti. Estamos ante la mejor saga de Need for Speed, bajo mi punto de vista, un juego al que le hace falta un remake sí o sí. Pero en lo que esperamos a que EA se decida a sacar el talonario a pasear, pues tenemos las versiones de PC o esta de PlayStation 2, que como podéis estar viendo, pues bueno, luce casi a la altura de un juego de nueva generación. Y aunque no te lo creas, viejales, han pasado casi 20 años de la salida de este juego. Resident Evil. Amante de los survivals, estás de enhorabuena. Resident Evil. Tenéis unos pocos, pero yo quiero destacar los que para mí son los mejores. En este caso, pues, tenéis la versión de Resident Evil 4 HD con doblaje al español. O este mitiquísimo Resident Evil Code Verónica con un doblaje buenísimo al castellano. Si como yo pensabas que la mejor versión hasta la fecha era la de Dreamcast, que sí, que es muy buena, pero cuando pruebes esta versión con pantalla panorámica, pan de textura de alta definición, etc., y el increíble doblaje al castellano, espera, simplemente no volverás a ver con los mismos ojos cualquier otra versión que salga de este juego. ¿No eres un zombie? Así es que si eres fan de esta saga, creo que con este pack vas a quedar más que satisfecho. Sobre todo si eres fan del terror. Pues además de esto, Resident Evil he incluido grandes sagas como la saga completa de Silent Hill, también retexturizada, Obscure o el famoso Rule of Rose. Estamos viendo Rogue Galaxy. Fue un juego que tampoco conocía hasta hace poco. Y aunque aún no lo he jugado, por otras reseñas que he leído por ahí y lo que he visto del gameplay de este juego, me atrevería a decir que es uno de esos RPGs de culto que pasaron desapercibidos entre el extenso catálogo de la PS2. También nos encontramos ante uno de los packs de texturas más grandes. Así es que os podéis imaginar que gráficamente estamos hablando de uno de los mejores trabajos de este pack. Creo que si te molan los RPGs, este juego y en esta edición retexturizada, tienes que jugarlo. Estamos viendo Wipeout Pulse. Y bueno, si eres como yo, una persona sin tiempo para todo lo anterior, sufres de ansiedad y te gustan las cosas rápidas y concisas, pues aquí tienes el jueguecito de las carreras de naves. Otro de esos míticos juegos que a 60 FPS con gráficos actuales y el pad de texturas
Simplemente se siente como un juego totalmente nuevo. Es importante señalar que estas mejoras visuales son posibles gracias a la comunidad, a la escena y a esos dedicados fanáticos que crean packs de texturas. Estos apasionados individuos se dedican a elevar la calidad visual de estos juegos clásicos, brindándonos una experiencia que captura lo mejor de ambos mundos, la nostalgia y la innovación. Y ahí lo tienen, batoceros. Con el PCSX2 y sus texturas en alta definición, podemos revivir la grandeza de la PS2 con un toque moderno en nuestras pantallitas planas. Desde la acción épica de God of War hasta la emoción de Gran Turismo 4, estos tesoros atemporales han sido revitalizados para que brillen en la era actual. Dar las gracias también a los miembros de la comunidad como Abelino, Deu o Daviduski por su apoyo, y a Retro para Todos, que como siempre nos brinda un increíble tema para el Theme Hypermax y así disfrutar de la experiencia completa. Recordaros brevemente que la instalación del pack es simplemente copiar y pegar, y una vez hecho eso, podemos mostrarlo como un sistema independiente junto con los sistemas de Sony, o agruparlo directamente dentro de PS2, por si no queremos tener más sistemas dando vueltas en la ruleta principal. Así es que si disfrutaron de este vídeo, no olvidéis darle al like, suscribiros para más contenido relacionado y compartir vuestras propias experiencias y recuerdos en los comentarios. Recordaros que podéis apoyarme haciéndoos miembros del canal o suscribiéndoos al Patreon, donde entre otras ventajas podréis disfrutar de estos packs y mucho más contenido mucho antes de que se publique. Así es que hasta la próxima y sigamos disfrutando de estos juegazos legendarios. Un saludo, batoceros, y adiós. Lea las instrucciones de este runset. En caso de duda, consulte con su retrogamer más cercano. No olvide darle al like y comentar.